ellos empezaron a desbocarse con su fascismo y con su odio, y empezaron a tratar desde aquí a implementar su método terrorista. Lamentablemente le cegaron la vida a una joven, esperando que cuando ellos se autoconvocaron para trancar las calles de la ciudad, que siempre suelen trancar, donde se autosecuestran y donde secuestran a las personas, que prácticamente las obligan a que manifiesten que están a favor de ellos, o por lo menos a que guarden silencio, aplicándole un esquema de terror. Estaba un dirigente de 20 Venezuela, el que transporta a la señora fascista María Corina Machado cuando viene a San Cristóbal en su moto, público, notorio y comunicacional. Estaba desde una ventana en el barrio San Carlos, con sus pertrechos, con su rifle, con su arma de fuego, con mira telescópica, esperando el momento para lanzar el falso positivo, esperando que transitaran por allí motorizados, afectos al proceso revolucionario, no para dispararle a los motorizados. Seleccionaron a la víctima, mataron a una víctima de ellos mismos, porque son fascistas, porque no les importa, porque lo que querían era conseguir una reacción, así como lo que hicieron en Altamira con este joven de la Orquesta Sinfónica Cañizales, así como hicieron en la Plaza Altamira o por allí mismo en Las Mercedes con un joven deportista, Pernalete. Esas víctimas, compatriotas, son víctimas seleccionadas. Ese lo que hicieron en Mérida con nuestros compatriotas y con compatriotas que a veces los han acompañado, y bueno, lamentablemente acompañando a esa jauría en estos actos terroristas, les truncaron su vida. Más que razones, la razón que hoy asiste al presidente de la República para activar este enorme poder que representa el poder constituyente, en manos de su titular, en manos del titular originario del poder constituyente, que es el pueblo venezolano, es la única vía que va a garantizar la paz del país. Es la única vía con la que nosotros vamos a lograr que se haga justicia, porque esas personas que han traicionado al pueblo venezolano, que han planificado el derramamiento de sangre para nuestros compatriotas, sin importar que militen en sus propias filas, no merecen ni por un segundo ocupar ningún espacio de poder político en el país. Pero eso no se lo podemos en este momento. En este momento eso no se lo podemos nosotros coartar. No se lo podemos coartar porque aquí hay un texto constitucional, compatriotas, en el que tuvimos gran honor de participar. Aquí me acompaña Samuel López. Ustedes lo escucharon. Samuel López fue constituyente por el Táchira. El gobernador Vilma Mora también fue constituyente. Y por el Táchira salimos cuatro. El profesor Temístocles Salazar, a quien le mandamos desde aquí un abrazo y un saludo revolucionario, siempre combativo, Temístocles, muy claro, un profesor universitario muy querido, de izquierda de toda la vida. Y nuestro querido exgobernador del estado Táchira, Ronald Blanco La Cruz, a quien también le mandamos un saludo desde aquí. Pero fíjense, todos los constituyentes que hemos estado aquí en el Táchira, que somos oriundos del Táchira, que hemos ocupado altos cargos dentro del proceso revolucionario, y la particularidad o algo que hay que resaltar en esta hora es que la mayoría o todos los constituyentes que han estado relacionados con el poder revolucionario, con el poder político en el Táchira, nos mantenemos firmes al lado del presidente de la República y al lado del proceso revolucionario. Por eso, compatriotas, hemos estado desde hace tiempo
monitoreando la avanzada fascista de esta derecha. Por allí hay algunos compatriotas que caen en la impotencia cuando observan la gran impunidad con que este fascismo actúa. Y nos dicen compatriotas, pero hay que entender de qué se trata lo que está pasando en el país. Nosotros estamos enfrentando una insurrección armada.